Hola, mi nombre es Albert y tengo 5 minutos libres para explicaros la teoría de la relatividad especial. Este es Bart, mi ayudante, y nos va a acompañar en esta aventura. Pero tenemos que darnos prisa porque estoy esperando a Al, mi hermano gemelo, que partió de viaje hace poco tiempo. ¿Os sorprende que sea tan joven cuando somos gemelos? Al final de la siguiente explicación vamos a entender el porqué. Viajando a una velocidad cercana a la de la luz, pasan cosas extrañas. Si nosotros, que estamos parados, miramos algo que pasa en línea recta delante de nosotros, muy, muy deprisa, podemos observar dos efectos extraordinarios. Lo primero es que vemos este objeto acortado, como si se comprimiera. Pero la cosa más extraña es que las manecillas de su reloj giran más lentamente que las del nuestro. No es un efecto óptico, son dos cosas que pasan de verdad. Si en lugar de estar parados, nos montamos encima de este objeto, pareceríamos estar aplastados y nuestro reloj iría más lento. Nos estaría pasando, aunque no nos diésemos cuenta. Aunque todos los días viajamos, nadie ve estos dos fenómenos, porque nadie llega a velocidades tan altas. Pensad que el coche más rápido, un Ferrari, viaja a un máximo de 350 kilómetros por hora. Y sin embargo, viaja a más de 1.000 millones de kilómetros por hora. Seguidme, os voy a enseñar cómo funciona. ¿Lo habéis visto? ¿No? Demasiado rápido. Os había dicho que viajaba muy, muy rápidamente. Para enseñaros lo que sucedió, vamos a utilizar dos cámaras especiales que graban la escena a la misma velocidad que la astronave. Como podéis ver, en el interior de la astronave todo es normal. Bart brinca feliz como siempre y las manecillas del reloj azul giran igual que las mías. Acordaros de que la astronave tiene que viajar siempre en línea recta. Si hace una curva o reduce la velocidad, el experimento ya no funciona. Y ahora, todo está como os dije. La astronave está aplastada y Bart, que brinca feliz como siempre, también. Y mirad, el reloj azul de la astronave gira más despacio que el mío. ¿Tenéis ahora claro por qué mi hermano gemelo Al es más joven que yo? Es fácil, ¿no? Viajó en una astronave a casi la velocidad de la luz y aunque para mí pasaron muchos años, en la astronave pasaron solo unos pocos días. Por eso mi pelo ya está blanco y él todavía juega con el monopatín. Estoy muy contento de haber logrado explicar todas estas cosas en 5 minutos. Pero ahora tengo una cita muy importante. Si me perdonáis, me tengo que ir.